2 de la tarde, Gisela Loiza, la directora del Nacional Número 1, recibe el premio Educadores, Mejores Educadores, así se llama el premio establecido por el Ministerio de Educación de la Nación, para distinguir justamente a estas personas que luchan por la inclusión. La directora del Nacional Número 1 está viajando a Buenos Aires para participar de este acto a las 2 de la tarde en la sede del Palacio Pizzurno, en Buenos Aires. Ahí está. Gisela Loiza, ¿cómo estás? Buen día, un gusto saludarte. ¿Qué tal, Susana? Buen día, ¿qué estoy? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos perfectamente. No te muevas, quédate ahí. Felicitaciones antes que nada, Gisela. Y contanos cómo es tu trabajo. He escuchado la introducción de ustedes. Sí, soy la directora del Nacional Número 1. Y bueno, estamos trabajando desde, no sé ahora, desde hace muchos años. La escuela está trabajando por la inclusión de los chicos, porque realmente queremos que todos los chicos que ingresan a la escuela permanezcan y puedan egresar. Ese es nuestro objetivo y realmente trabajamos para eso. ¿Son 70 los chicos que han logrado reincorporar a la escuela, Gisela? Sí, son 70 los que incorporamos en el plan que el Ministerio llama el Plan Vuelvo a Estudiar, que son chicos que han dejado estar por más de un año fuera del circuito y que sí, que vamos recuperando con el trabajo del equipo socioeducativo del Ministerio y con nuestro trabajo personal, porque investigamos, averiguamos junto con los vicedirectores quiénes son los chicos que abandonan y los vamos a buscar para que vuelvan a la escuela y terminen sus estudios. Cuando ustedes van a buscar a los chicos, Gisela, ¿se encuentran con un ámbito hostil? ¿Se encuentran una realidad social difícil? ¿O simplemente los chicos han decidido dejar de estudiar para ir a trabajar? Muchos de los chicos dejan de estudiar por ir a trabajar por cuestiones, digamos, que tienen que ver con su situación real difícil. Pero el tema es que realmente ellos tienen mucha predisposición para volver y lo que falta justamente es eso, ¿no? Ir a buscarlos porque y tratar de ayudarlos a que realmente y acompañarlos para que ellos puedan transitar la permanencia en la escuela, porque no es solamente ir a buscarlos, después los tenés que acompañar en toda la trayectoria para que se sientan acompañados y que puedan realmente terminar con esto que es un derecho, ¿no? Porque la educación secundaria es un derecho que tienen todos, que tenemos todos, que tienen que terminar. Gisela, felicitaciones otra vez. Muy feliz día del docente. Como decimos, cuando empezamos el programa decíamos esto, ¿no? Un abrazo enorme a todos los docentes que ponen el corazón, que ponen la tarea y sobre todo que ponen la empatía con los alumnos. Esto, como vos decías recién, sentir... Sí, es una responsabilidad muy grande, ¿no? Claro. Representar a mi provincia y bueno, yo sé que el trabajo es de todos los días y hay un montón de compañeros que están atrás y que son los que... Codo a codo estamos trabajando todos los días por nuestros chicos y por la educación y por sus derechos, como les decía antes. Así que bueno, realmente estoy muy feliz y me siento, no sé si soy la elegida, ¿no? Cuando me dijeron que era yo, dije, ¿por qué yo, no? Porque yo no soy ni más ni menos como cualquier otro de mis compañeros que estamos todos los días trabajando. ¿Cómo te eligen? ¿Te postulan tus compañeros? ¿Hay una evaluación de acuerdo a lo que establece una categoría del Ministerio de Educación de Santa Fe? ¿Cómo te eligen? Cada jurisdicción, acá somos un representante por provincia, así que estamos todas las provincias representadas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cada jurisdicción tiene su criterio. A mí me eligieron desde el Ministerio. Bien, gracias Gisela, un abrazo enorme, que tengas tu reconocimiento y que eso sirva como un estímulo para seguir haciendo lo que estás haciendo y cada vez mejor. Abrazo gracias de todos. Gracias a ustedes y yo realmente quiero mandarle un beso muy grande a todos mis compañeros docentes y que bueno, que disfruten porque hoy es nuestro día, pero los días, digamos, frente a las aulas son todos los días y nuestro trabajo es de todos los días. Así que un beso grande para todos y gracias a ustedes. Igualmente y saludos a todos los docentes que van a ser distinguidos hoy en el Ministerio de Educación de Buenos Aires. Hasta luego. Chao, hasta luego. Chao.